Si estás pensando en quedarte embarazada, ya lo estás, o te encuentras en periodo de lactancia, es muy importante que estés informada. Así, debes saber que las embarazadas pueden vacunarse según edad y riesgo clínico, preferentemente a partir de la semana 21. Las vacunas que se recomiendan son de ARN mensajero. No es necesaria la prueba de embarazo previa a la vacunación. Los efectos secundarios son los mismos que los del resto de la población. Las embarazadas que se contagien tienen más riesgo de padecer COVID-19 grave y también de parto prematuro, preeclampsia y trombos. En el tercer trimestre, la vacuna ha producido transmisión de anticuerpos a los recién nacidos. Si has pasado el COVID, deberás esperar 6 meses para vacunarte y solo recibirás una dosis. Antes del embarazo, debes tener en cuenta que no hay evidencias de que la vacuna cause infertilidad ni en hombres ni en mujeres, ni que aumente el riesgo de aborto espontáneo. Si te vas a someter a un tratamiento de fertilidad, debes saber que no hay recomendación de posponerlos, pero en la recuperación de ovocitos, transferencia de embriones o inseminación, es mejor evitar la vacunación 3 días antes y después para vigilar los posibles efectos secundarios del tratamiento. Durante la lactancia se ha comprobado que las madres lactantes vacunadas pueden tener anticuerpos en la leche materna, aunque no se conoce el nivel de protección para los bebés. No se han encontrado componentes de la vacuna en la leche materna. Si dudas sobre vacunarte, valora con tu profesional sanitario de referencia tu nivel de riesgo de exposición, los posibles riesgos de enfermar gravemente para ti y para el bebé, los ya conocidos beneficios de la vacunación y la evidencia limitada pero creciente de la seguridad de la vacuna en el embarazo. Y no olvides informarte sobre las normas del centro donde darás a luz y que debes seguir manteniendo las medidas preventivas tras la vacunación.